Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Vice Racing, todo sobre el karting. Pero hoy no hay karting, hoy os traigo cambio en la vida de mi familia en el 2021, si queréis saberla después de la intro. Pues muchos de vosotros me decís que, hostia, pues si te pasas por tal circuito, avisa, tal. Mira, a mí me encantaría conoceros a todos, de verdad, pero a partir de este año me va a ser un poco imposible. ¿Queréis saber por qué? Pero primero vamos a ir a casa de un amigo a solucionar el percance que hemos tenido con el Tony Kart Fórmula, como habéis podido ver en el vídeo de la restauración de un histórico. Y después de eso os explicaré un poco el porqué del canal, el porqué de, bueno, aclararos algunas dudas que tenéis sobre mí. Espero que os guste este vídeo. Bueno, pues ya vengo de resoldar el chasis. Opa. Que me sabe mal, pero por respeto de intimidad, no todo el mundo le gusta que lo grabe. Pues eso, no a todo el mundo le gusta que le grabe. Y ahora os enseño cómo ha quedado. Vamos para adentro. Bueno, pues ya tengo el car pintado, chicos, o sea, perfecto. Todavía me queda rebuscar un poquillo más, que ya os diré cómo, pero pienso que estoy a punto de descubrir exactamente qué año, qué mes y qué fecha se fabricó el car. O sea, estáos atentos. Venga, os enseño cómo ha quedado la soldadura. Así que ahora voy a empaquetar la zona para poder pegarle una pintada superficial, para que no se vea el pegote. Pues lo primero que hacemos es limpiar bien la zona, ¿vale? Con limpiafrenos o con vinagre para quitar la grasa, ¿vale? Perfecto. Y vamos a recubrirlo todo. Bueno, pues ya con todo empaquetadito vamos a darle una pasada de pintura. Que he visto que tiene un poquito perfecto. Tenéis que tener mucho cuidado y protegerlo bien todo, que la pintura llega a todos lados tú. Bueno, pues aprovechando que se seca la pintura, ¿vale? Yo os quiero agradecer a todos el apoyo que me dais, tanto por redes sociales, tanto en los comentarios como en Instagram, ¿no? Con todos esos mensajes diciéndome que por favor, que haga más vídeos, que continúe así. Por supuesto voy a continuar, ya que estoy muy motivado con el proyecto del canal, el valor que le dais vosotros al canal, sobre todo, ¿no? Porque sois vosotros, al dar like, suscribiros, compartirlo, ¿no? Saber aprovechar mis consejos, pues, pues lo que hace que a mí me motive y os continúe ayudando. Pero bueno, ahora viene el cambio, ¿no?, de este 2021 respecto a mi familia, ¿no? Y es que definitivamente me he venido a vivir a Italia, ya que estábamos de prueba y gracias a mi familia por el apoyo, ¿no?, por poder apoyarme en el proyecto tanto laboral como con el canal, ¿no? O sea,
yo espero que en vuestro caso os puedan apoyar, como es mi mujer, ¿sabes? Que la quiero muchísimo. Yo, este 2021, tengo muchos proyectos en mente, muchas más cosas que enseñaros, pero ahora mismo nos volvemos a encontrar en zona roja aquí en Italia, entonces me es difícil desplazarme a ir a rodar, ir a grabar nuevos vídeos, porque yo entiendo que es un poco monótono el que siempre esté con la saga de restauración de Fórmula. Bueno, aparte de que tengo muchas ganas de terminarlo y de sacarlo a pista ya, ¿no? Imagino que vosotros también. Pero yo entiendo que se haga un poco monótono el estar aquí siempre apretando tornillos. Pero bueno, de momento es lo que os puedo ofrecer. Espero sorprenderos con más vídeos, tipo los videologs de un viaje a Portimao, más, o sea, explicaros más anécdotas de las carreras y de mi karting life, ¿no? Por así decirlo, como en la intro se ve. Yo espero que os guste mi canal, que me sigáis apoyando como lo hacéis, ¿vale? Y también os quiero presentar mi página web, vicearracing.com, donde allí lo usaré de blog sobre anécdotas, noticias, sobre el mundo del karting, ¿vale? Y porque, bueno, me está empezando a gustar todo el tema de YouTube, las webs y todo, como hobby, ¿no? Pues también he decidido hacerme mi propia página web y así, bueno, pues enseñar un poco lo que por aquí no os puedo enseñar. Espero que la paséis a ver y opinéis. Bueno, y si queréis alguna vez hacerme alguna consulta o cualquier cosa, pues tenéis allí el contacto por mail y cualquier cosa. Sabéis que yo respondo tanto por redes sociales como por comentarios dentro de lo que pueda. También tenéis que entender que entre siendo padre de familia y con el trabajo, ¡guau!, me queda poco tiempo, la verdad, a la hora de crear contenidos. Os pido disculpas porque sé que muchos me escribís y me decís, por favor, que se hace larga la espera hasta otro vídeo tuyo, por favor. O sea, eso significa que os gusta y me llena, de verdad, de corazón. Gracias a todos por el apoyo. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, que ya con el percance solucionado podemos seguir montando. Hasta luego.